a tune. Somewhere there's heaven, oh, high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true, that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, how still am I, how high the moon. Ha sido estupendo, ¿eh? Maravillosa. Oh,
¿Qué estaría buscando? Fuese lo que fuese, parecía bastante importante como para matar al rana. Cuando me llamó, parecía asustado. ¿Cuándo le llamó? Hacia las 8. Quería que me reuniera con él al final de la calle 24. Dijo que estaba dispuesto a pagar bien el trabajo. ¿Qué trabajo? No me lo dijo. Cuando llegué, le estuve esperando, pero no apareció. ¿Qué tipo de sombrero llevaba el rana? ¿Qué? ¿Qué tipo de sombrero llevaba el rana? Uno verde con una pluma. Estaba flotando en el agua. ¿No le dijo nada? Nada. Me acercaré a la calle 24 a ver qué se esconde bajo ese sombrero. Estaré en el Mothers. Salúdela. Está dentro. Ya han cerrado, no se puede entrar. ¿Sabes, Lily? No estoy muy contento contigo. No fue culpa mía. Néstor mató al rana antes de que pudiera detenerle. ¿Y por qué no detuviste a Khan antes de que matara a Néstor? Creí que Néstor se encargaría de él. ¿Cuánta gente hay ahí dentro? No lo sé. Oh, lo estás haciendo muy bien. Gan y los suyos. Vamos. Por favor, no dejen de tocar por mí. Está cerrado. Buenas noches, señor Gunn. Siéntese. ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Qué es lo que quiere, señor Swink? He oído que esta noche ha matado a un hombre. ¿Era amigo suyo? Ni siquiera sé su nombre. ¿De verdad? Claro. Simplemente pasaba por el barrio y decidió entrar por la puerta de atrás. Muy bien, señor Gunn. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Sé que esta noche iba a reunirse con el rana. Entonces también sabrá que no llegué a verle. Debió de contactar previamente con usted. Es una buena suposición. ¿Qué le dijo? Trabaja para usted. ¿Por qué no le pregunta a él? Le estoy preguntando a usted. Y yo me estoy aburriendo. Será mejor que te sientes. Pete, se está haciendo muy tarde. Deberías llevarme a casa. No irá a ningún sitio, nena. Vuelve a tu sitio y siéntate. Un momento, ¿qué os habéis creído, malditos mal... Bueno, señor Gunn, ¿dónde está? No sé de qué demonios está hablando. Tal vez no lo sepa, pero creo que necesita una lección de buenos modales. Las manos sobre la mesa. Cuando me portaba mal en la escuela, el profesor me pegaba en los nudillos con una regla. ¡No! No te muevas, Eddie. Empezamos a entendernos. Ahora sea un buen chico. Vuelve al sofá y túmbate. Estoy bien. Túmbate. Vamos, pon las manos aquí. Esto te dolerá un poco. Sádica. Relájate y calla, ¿de acuerdo? ¿Qué es todo esto? ¿El señor Swink? Mi tío Charlie. ¿Tienes un tío Charlie? Olvídalo.
¿Qué te he dicho de las manos? ¿Y bien? Oh, claro. Hay un tipo llamado el Rana. ¿El Rana? Al menos había un tipo llamado el Rana. ¿Y se parecía a una rana? ¿Quieres saber qué es todo esto? En cuanto me digas si se parecía a una rana. ¿Y si no se parecía a una rana? ¿Por qué le llamaban el Rana? No se parecía y no lo sé. Es ridículo. Sigue. ¿Estás segura? Al menos había un tipo llamado el Rana. Probablemente está muerto. Con un nombre como ese estará mejor así. Se acabó. Oh, vamos, solo estaba bromeando. ¿Cómo murió? Si vuelves a abrir tu preciosa boquita, mis labios están sellados. Probablemente esté en el fondo del río. Y probablemente lo puso allí un asesino de corta vida llamado Néstor. Se suponía que debía encontrarme con el Rana y como no apareció fui a su apartamento donde estaba Néstor destrozándolo todo. Y entonces Néstor decidió destrozarme a mí. ¿Y por qué? El Rana trabajaba para Swing desde hace unos 5 o 6 años. Era un ratero de segunda con una docena de arrestos. Swing está preocupado, lo que resulta sorprendente en un hombre como él. Está buscando algo. No sé lo que es, pero Swing piensa que sí. Sabe que fui a reunirme con el Rana y sabe que fui a su apartamento. Ya voy yo. Tú no vas a ningún sitio. Quédate ahí. ¿Quién es? Jacoby. Hola, Eddie. Hola. Acabo de pasar por el Mothers. ¿Cómo está? Solo ha sido el golpe. ¿Y usted? Tengo unos puños resistentes. Le pregunté a su madre si quería presentar cargos. Con eso solo podría encerrarle unos días. Ella sugirió que lo hiciera usted. Dejadle tranquilo, presiento que podría atraparle. ¿Quiere beber algo? Sí. Me tomaría un café si tienes hecho. Hemos encontrado al Rana en el río, apuñalado. ¿Algo más? Sí. Esto. Algunos papeles sueltos y una póliza de seguros de $10,000. ¿Quién es el beneficiario? Loretta James. ¿Loretta qué? James. Menudos nombres. ¿Ha hablado con ella? Lo único que Loretta ha dicho a un policía es dónde ir y qué hacer con sus preguntas. Tal vez hable conmigo. Tal vez lo haga. Gracias. ¿Te llevamos a alguna parte? No, me quedaré acurrucada en el sofá con la bolsa de hielo. Vuelve cuando quieras. Te veré luego. Loretta. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? No muy bien. ¿Qué te ocurre? Nada que te importe. ¿Has visto al Rana? Lárgate de aquí, Peter. Iba a encontrarme con él esta noche. Sí, lo sé. Haz lo que te digo. Date la vuelta y vete. ¿Y qué? Te nombró beneficiaria. Vale $10,000. No creerás que le maté yo. Yo no he dicho que esté muerto. Sabes perfectamente que está muerto.
Lárgate de aquí, Pete. Estoy esperando a alguien. ¿A Swink? El rana no era gran cosa. Tú sabes cómo era. Probablemente apenas era mejor que nada. A veces aparecía con una botella y nos emborrachábamos y reíamos y hablábamos y nos creíamos. No teníamos a nadie más. Una noche estábamos aquí sentados, medio bebidos y escuchando música, y me dijo: Loretta, vieja bruja, me gustas. No bromeo, me gustas de verdad. Y lo decía en serio, Pete, de verdad. ¿Qué está buscando, Swink? ¿Qué hay en ese libro? 10 años. Tratos, contactos, nombres y cifras. Hace 5 años el rana me dijo que antes o después Swink se enfadaría y ordenaría que le mataran. Esperaba que cuando eso ocurriera, este libro le salvaría el pellejo. Ya ha ocurrido, pero está claro que no le ha salvado. Eso explica muchas cosas. Swink ordenó que le mataran sin saber que tenía el libro. Acabaron con él antes de que pudieran detenerle. ¿Y si se entera de que lo tienes tú? Espero que lo haga. No podrás librarte de Swink. Enviará más hombres de los que puedas matar. Tardaré un poco en hacer algo con esto. Date prisa. Puede que vengan aquí. Bien. No puedo dejarte aquí. No tienes elección. Lárgate o devuélveme el libro. Oh, vamos, Pete. No podría irme aunque quisiera. Debo alimentar a los gatos. Menuda estupidez. Y no vuelvas. A menos que traigas una botella. ¡Quieto! Levantadle. Estaba hablando con Loretta. ¿Lo tiene? Bueno, Lily, ya no estoy en absoluto molesto contigo. Max, ocúpate de la vieja dama. ¿Qué hacemos con Gunn? Encárgate de él, Lily, tíralo al agua. Yo me ocuparé. Muévete. Date la vuelta. Pon las manos en la espalda.
Voy a meterte una bala en el estómago. ¿Dónde estáis, malditos puercos? Cerdos asquerosos. Arriba. Camina. Estoy herido. Muévete. Un momento. Toma. Una monada. ¿Te gusta? ¿De dónde ha salido? De Loretta James. Vaya, esto es muy delgado. ¿Un poco de leche? Teniendo en cuenta su anterior hogar, si la leche no le gusta, prueba con moscatel. Veo que te las has apañado muy bien con la encantadora Loretta. Sí. ¿Y el rana? ¿Qué pasa con él? ¿Qué has averiguado? Es una larga historia. Estupendo. Con un final muy satisfactorio. No me lo vas a contar, ¿verdad? ¿Estás dormido?